Por el presente contacto informativo, acaba de concluir la reunión de alto nivel entre el Reino de los Países Bajos y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí, representado el gobierno bolivariano por el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, y el Reino de los Países Bajos por el ministro de Asuntos Exteriores, Steflok. De inmediato, veamos el desarrollo de esta actividad. A continuación, la firma de la minuta de conclusiones de la reunión de alto nivel entre el Reino de los Países Bajos y la República Bolivariana de Venezuela. Se invita al vicepresidente del área económica, Wilmar Castro Soteldo, y al ministro de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, Steflok, a que procedan a la firma. En pantalla, el momento en el cual los altos funcionarios, tanto del gobierno bolivariano como del gobierno de los Países Bajos, mantienen o firman esta minuta de la reunión de alto nivel celebrada el día de hoy en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela en el centro de Caracas. A continuación, palabras del ministro de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, Steflok. I would like to start with expressing my appreciation. Quisiera comenzar expresando mi agradecimiento to the Venezuelan authorities, a las autoridades venezolanas, for making this meeting possible, por hacer que esta reunión fuese posible, at such short notice, con tan poco tiempo de antelación. Venezuela is an important neighbor for the Kingdom of the Netherlands. Venezuela es un vecino importante para el Reino de los Países Bajos. The strong historical, cultural, and economic ties, los lazos históricos, económicos y culturales, between the Kingdom of the Netherlands and Venezuela, entre el Reino de los Países Bajos y Venezuela, constitute a foundation of our bilateral relationship. Constituyen la base de nuestra relación bilateral. It is important to sustain a dialogue at all times. Es importante mantener un diálogo en todo momento. Even under difficult circumstances. Inclusive en medio de circunstancias difíciles. I am glad that I had the opportunity today to meet with Vice President El Aissami and Vice President Soteldo. Estoy muy complacido de haber tenido la oportunidad de reunirme hoy con el vicepresidente El Aissami y el ministro Carlos Soteldo. And to discuss several bilateral and regional issues. Y discutir varios puntos que atañen nuestras relaciones bilaterales. Today we also signed an agreement on bilateral cooperation. Hoy también estamos firmando un acuerdo de cooperación bilateral. To address cross-border issues, para atender asuntos fronterizos, including contraband and migration, incluyendo el contrabando y la migración, and to immediately restore transport connections between Venezuela and the Kingdom, y restaurar inmediatamente las conexiones de transporte entre Venezuela y las islas holandesas. This agreement, este acuerdo, will also contribute to re-establishing regional connections in the Caribbean. También contribuirá a restablecer las conexiones regionales del Caribe. This is important for both Venezuela. Y esto es importante tanto para Venezuela. In particular, Falcon. Y particularmente para nosotros en Falcon. Falcon. As well as the Caribbean parts of the Kingdom of the Netherlands. Así como para las islas holandesas del Reino de los Países Bajos. The document provides a framework for the follow-up. El documento nos provee un marco para darle continuidad a nuestros esfuerzos. Within technical commissions, que ha sido discutido en comisiones técnicas, that require both sides to work together in implementing this agreement. Y que requiere que ambas partes trabajen en conjunto para su implementación. I am confident that the signing of the agreement, estoy seguro que la firma de este acuerdo, and thus the reopening of the border, y la reapertura de las fronteras, will facilitate further cooperation, hará posible todavía más cooperación,
as well as the strengthening of our relationship to the benefit of our peoples. Así como que nos permitirá fortalecer nuestras relaciones para el beneficio de nuestros pueblos. So let me thank again both vice presidents. Déjeme una vez más agradecer tanto al vicepresidente for taking this important step today. Por tomar dar este paso tan importante el día de hoy. Let me also include my colleague Arriaza in my gratitude. Y también quisiera agradecer al ministro Arriaza por sus esfuerzos. Muchas gracias. Ahora escuchamos entonces palabras del presidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero saludar la presencia del excelentísimo señor Steve Block, ministro de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos, y toda la delegación que nos acompaña, señor embajador, acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela, del Reino de los Países Bajos, y demás miembros de la delegación del señor canciller. Hemos tenido una extraordinaria reunión de trabajo. Hemos abordado todos los temas de interés entre ambos pueblos. Y sobre todo hemos planteado abierto y transparentemente todas las dificultades que se han presentado entre dos países hermanos, dos países vecinos. Hemos planteado al canciller cuáles son nuestros puntos de vista y cómo fortalecer una relación de buena vecindad y además de lo coyuntural. Hemos planteado la posibilidad de concretar el memorando de entendimiento con el Reino de los Países Bajos firmado en el año 2013, acelerar, avanzar en ello y construir a un nivel superior las relaciones con el Reino de los Países Bajos. También le hemos planteado con franqueza absoluta cuál ha sido nuestra posición en defensa de la verdad, de la soberanía y de la dignidad nacional. Le hemos planteado además al canciller, a quien agradecemos por su visita y por haber tomado parte de su agenda en este encuentro fraternal, le hemos planteado cuáles han sido nuestros puntos de vista respecto a una relación de nuevo tipo, una relación de respeto, de reciprocidad, de no injerencia en los asuntos internos. Creo que ha sido satisfactoria la reunión de trabajo que se sella con este acuerdo de cooperación. Además, le hemos planteado al canciller el interés del gobierno bolivariano en fortalecer una relación en distintos campos, en el campo comercial, turístico, energético, financiero, con el Reino de los Países Bajos. Y hemos quedado comprometidos en que pronto comisiones, tanto del Reino de los Países Bajos como de la República Bolivariana de Venezuela, se instalen para explorar nuevos mecanismos de cooperación. Esa ha sido la voluntad y la disposición que ha instruido el presidente Nicolás Maduro, quien se comunicó con nosotros en el marco de este encuentro de trabajo para ratificar la voluntad del gobierno bolivariano en este sentido. Por lo tanto, estamos satisfechos. También hemos dejado saber que el presidente de la República ha decidido el nombramiento del general en jefe Carlos Mata Figueroa como nuevo cónsul en Aruba. Esperamos el beneplácito por parte del Reino de los Países Bajos, que forma parte de estos acuerdos de cooperación, para seguir avanzando en la consolidación de esta relación de trabajo de países vecinos. Le hemos pedido también transmitir la verdad de Venezuela de cara a lo que hemos evidenciado en estos últimos meses, el asedio por parte de algunos países respecto a los asuntos internos que hoy le conciernen estrictamente al pueblo venezolano. Ha sido una reunión clara, transparente, y creo que de aquí
se comience una nueva etapa, y así le hemos transmitido al canciller, una nueva etapa de una relación superior. Todo lo que necesitan las islas de las Antillas neerlandesas van a tener su apoyo y la disposición de Venezuela. Tenemos una relación histórica, una relación de hermandad, y queremos abordar los temas que ha expresado el canciller: la lucha contra el contrabando de extracción, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, contra la trata de personas, entre otros temas que afectan la estabilidad política, comercial, las buenas relaciones de ambos pueblos. Por lo tanto, a partir de hoy tomaremos todos los mecanismos necesarios para regularizar y normalizar las comunicaciones aéreas, marítimas con estas islas y avanzar de manera permanente en la vigilancia, estricta vigilancia y cumplimiento de estos acuerdos. El canciller ha planteado mecanismos de comunicación permanente, directas con las autoridades del gobierno bolivariano, y eso nos parece sumamente importante. Cualquier situación, cualquier tema a ser abordado, bien sea propio de las islas o bien sea relaciones políticas entre el Reino de los Países Bajos y la República Bolivariana de Venezuela, va a ser de manera franca y directa, abierta con nuestro gobierno. Por lo tanto, queríamos compartir esta información con el pueblo venezolano y de nuevo agradecerle al canciller su visita y ratificar la voluntad del gobierno bolivariano en este ámbito de la diplomacia bolivariana de paz y de hermandad. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Muy buenas tardes. Comienza una nueva etapa de relación superior entre Venezuela y el Reino de los Países Bajos, así lo ha dicho el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Ghissami, en la firma de esta minuta de la reunión de alto nivel entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de los Países Bajos. Esta es la información que tenemos hasta el momento desde la sede de la vicepresidencia ejecutiva de la República, y con ella regresamos a los estudios. Adelante.